Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos una vez más a la mazmorra de cinemascomics.com. One more time, motherfucker, nigga, for the heaven. He inventado un nuevo idioma. Has vuelto a estar viendo peleas de gallos, ¿verdad? He inventado un nuevo idioma. Venimos con una lista de 10 películas y series de televisión de 2018 de ciencia ficción que pueden ser molongui para vosotros y para nosotros. La cosa es que no sé quién comentó en uno de los comentarios, tenemos que hacer un respondiendo a los fans. Sí, toca, esta semana sí puede ser. A ver si podemos. ¿Qué comentó lo de que la ciencia ficción estaba pegando un subidón respecto a lo que dijimos cuando estábamos hablando de Netflix? Un pelotazo. O sea, y hostias, es que estamos mirando, aparecen algunas listas por ahí, hemos ido. Sí. Igual hemos combinado dos listas o tres, no sé si de dónde. Búscate en la página de Cinemascomics a ver si aparece alguna. Por lo menos hacemos publicidad. Un poquito. Pero vamos, la lista está que vamos a medio rulada. Tiene cositas que ya se han estrenado algunas y otras que se esperan con muchas ganas. Vale, vamos a deciros las 10 y que hablamos sobre ellas y tal. Y que, o que hemos visto o que esperamos. ¿Te mola? Venga. En el número 10, Altered Carbon, creo que ya hemos hablado de ella. Bastante. Bastante. De hecho, Samurai es una serie de ciencia ficción mezclada mucho con cine negro. Es más cine negro realmente muchas veces que ciencia ficción. A mí me mola. Me mola mucho. Tiene es puro noir, pero puro noir. Muy buenos. Mierda, luego tiene algunas cosillas que se les va un poquito. Sí, a mí no me gustó mucho el final, la verdad. Me defraudó un poco. El final es bien, pero cómo se llega al final, no. Sobre todo a partir del 6, horrible. Te digo, con la novela por delante no la he acabado, gente que la ha acabado. Sí que he preguntado detallitos. De hecho, me han acusado de hacerles spoiler con la mierda de la serie y todo esto. Así está feo. No, pero es que claro, cuando preguntas a alguien que todavía no ha acabado la serie, está a medio de la serie, y si ha leído el libro, las comparaciones y todo esto, claro, tú vas más adelantado y estás preguntando cosas y dices, pero ¿qué me estás contando? Y dices, esto igual no debería haber. Pues eso, la 10 es Altered Carbon, que está en Netflix, ya tiene disponible. En el número 9 tenemos Aniquilación, a pesar de que es de Paramount, esto se va a estrenar en Netflix. Dos semanas después de su estreno en cines, es parte del acuerdo de la venta de Cloverfield Paradox, que era casualidad, que es de Paramount. Cloverfield Paradox, que dices, no sé, es una peli de ciencia ficción que tengo ganas de ver la siguiente, tío. A mí no me gustó. La vi este fin de semana y me pareció malísima. Porque, a ver, es un Sunshine o un Gravity, igual, una aventura en el espacio muy perfecta, muy, muy pequeña, pero muy perfecta para enlazarte. La primera. Con lo que puede ser la cuarta. Sí, desde luego. Es el paso. Y está confirmada la 5, la sabes. Y pueden hacer lo que le dé la gana con esa saga. Pero ahora una al año. Por lo menos ya podemos ver monstruos. Eso sí. Eso va a ser Alien ahora, pero. Va a ser Alien. Un Alien de 25 metros alto, pero bueno, oye, Alien. Nada, vamos a ver un Alien. Alien Chila. Alien Chila. Claro, mitad Alien, mitad Godzilla. Alien Chila. Sí, a nadie le mola. Aniquilación es una peli de cine que dirige Alex Garland, que es el director de Ex Machina. También, por deciros, es uno de los directores, es uno de los guionistas que trabajaba mucho con Danny Boyle. De hecho, es un guionista de Juez Dredd. Y también ha sido guionista de La Playa. Perfecto. Ha trabajado con Danny Boyle en todas sus primeras películas, en casi todas sus primeras películas que todos recordamos hasta esto. Y es un tío que, por lo menos, siempre se interesa porque la historia esté bien contada. Tenga sus fallos o sus formas de contarla, es otra cosa. Protagoniza Natalie Portman con un grupo de un montón de mujeres. También está Oscar Isaac, que repite con Alex Garland después de Ex Machina. Han salido las primeras críticas, más bien impresiones, no son críticas, no hay tomatómetro. Las primeras impresiones hablan de obra maestra y de una de las mejores pelis que probablemente vamos a ver en 2018 de ciencia ficción, difícil de superar. A ver, Aniquilación, la historia trata de hay algo, ¿vale? Una especie de algo ha caído, algo alienígena está creciendo en un mundo. Hay algo, que hay algo ahí. Imagínate, hay una especie de biodomo, algo parecido, una especie de zona que ha crecido de una forma alienígena en la Tierra por una llegada. Está feo. Aliens, todo esto. Qué bien. Y está en contacto a la historia de el 13º grupo de investigación que va allí. De momento no ha vuelto ninguno. O sea, perdona un momento, hago un impasse rápido, que no quiero que se me olvide. Acá has mencionado Aliens. Esta semana voy a ver la saga de Alien. Que ya sabéis que no la he visto porque no me gustan las pelis de miedo. A ver, con la segunda no es miedo, es de acción. Bueno, pero ya sabéis. Pero con la primera ya verás que tendrá. Por eso, digo. Buenos momentos. Igual hago un vídeo. Si hace vídeo de esas cosas, se cuelga y ese día no hay vídeo de. Por eso de te digo, o sea, habrá vídeo de. Por eso abro el impa. Bueno, seguimos con Aniquilación de Alex Garland y Natalie Portman. Es también una novela de ciencia ficción, es una adaptación.
y la novela ya la tildaban un poco de totalmente extraña, es ciencia ficción, hard sci-fi que dicen. La peli es rara, ¿eh? ¿Han dicho? Es que la gente que ha dicho que no sabe qué decir porque está... La novela estaba preparada ya, dicen, para producir más sensaciones encontradas de extrañeza, muchas veces, de alienización. No es alienización, pero sí un poco el mundo extraño y diferente que es otro mundo y de repente está en el tuyo y esa mezcla. Sí. A ver, yo tengo ganas de verla. Se estrena el 23 de febrero. Por Natalie Portman. Se estrena el 23 de febrero, dos semanas después, la tenéis en Netflix. Creo que está calculado por aquí y saldrá sobre el día 1, no, sobre el día 10 o así de febrero, de marzo, así. Lo tengo apuntado a la siguiente hoja. El 9. Vale. Vamos con el número 8, que es una de las cosas que más espero de este año, que es la segunda temporada de Westworld. Va a haber una rebelión literal de las máquinas, ahora sí. Uh-huh. Y tiene muy buena pinta el tráiler que vimos en la Super Bowl, ¿no? Sí, a mí me gustó un montón. Bueno, con todo el retraso que hemos tenido por culpa de problemas de producción, del accidente, bueno, es que ha habido muchos de los en Westworld, esperamos mucho de esa serie. Se espera mucho. Yo estoy pensando en volver a ponerla. Yo no me voy a volver a poner la serie porque la he visto 3 veces y creo que ya debo calmarme. Es que me gustó mucho, tío. Me enamoré de la chica. Yo sigo diciendo, hay que recordar quiénes son los que están en producción, los que se encargan de muchas cosas. Es que está uno de mis ídolos y a la venga. El buen Nolan. No lo llamo yo con su nombre, es el buen Nolan. Sigue. Y además, hombre, también tienes a Drew Baker ahí escribiendo, ¿eh? O sea, es un guionista. Vaya equipazo, ¿eh? Vaya puto equipazo, se nota, tío. Mucho el cuidado que han tenido con la serie y a ver por dónde va. Ya 22 de abril, estreno en HBO. Vale, no, serie. Westworld, segunda HBO. Temporada. Si no os gusta, o sea, perdón, si no habéis visto la primera, no sé qué coño estáis viendo este vídeo. Ya os podéis ponerosla. Son poquitos capítulos, además, tío. 10. 10 glorias, una tras de otra, hasta el final. Si ves el primero, tienes que ver el último, si no, no entiendes nada. Es puto 10. Otra que se estrena este mes, de la que hablamos por encima el otro día, que es Mute, ¿vale? De Duncan Jones, el hijo de David Bowie, el director de Warcraft. Está feo decir el hijo de David Bowie solo. Está feo. Uh-huh. Tenéis un trailer ya por internet y tiene una pinta espectacular. Dicen que es una especie de secuela de Moon, aunque Duncan Jones ha especificado que no es secuela, sino que forma parte de un universo. Que, o sea, el mundo de Moon que cuando él está. O sea, de que él cuando pensó en Moon no pensó solamente en esa luna y en esa estación y en, hay un en Sam Rockwell, pensó que el mundo tenía que estar en un punto. Claro. Y es eso, bueno, hay gente que recuerda mucho la estética y dice que va a estar muy parecida a Carbón Alterado en cuanto a un mundo futurista. Sí, tiene pinta. Tiene pinta de que han aprovechado los escenarios. Bueno, está mal, también está bueno, mal. Bueno, oye, mientras tenga sentido... Que esos escenarios los de Carbón Alterado estaban muy cuidados. Están muy ricos, ¿eh? Están muy bien, muy ricos, chulos. Muy bien, muy ricos. Se estrena el 23 de febrero también, como la película de Aniquilación, pero esta se estrena en Netflix directamente. Esta es una película original de Netflix. Esta es una de las tácticas de Netflix y es que cada puto viernes va a intentar... meter algo. Una vez al mes, cada puto viernes, parece que vamos a tener un peliculón. Claro, meter algo por ahí. Y de grabarse al cine, digo. Y de película original de Netflix a una apuesta muy interesante de películas originales de HBO, que va a ser Fahrenheit 451. Creo que ya hay una de hace... Sí, de los años 60. A mí me la pusieron en clase. De Truffaut. Me la pusieron en clase, ¿no? Sí. Me la pusieron en clase de cine. El primer año que hice cine, me la pusieron en clase. Y fue como un... coño. O sea, yo he leído este libro desde hace un montón de años. El libro de Bradbury. Y no sabía que había una película, ¿sabes? No. Porque no se le da bombo. O sea, no se le da mucho bombete. La de 1984 sí que la habrás visto, ¿no? La peli. Sí. La verdad es que hay mucha gente que las pone una especie de la triada, si quieres decirlo, de la trilogía de los libros extraños, distópicos. Está 1984, lógicamente, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451. El tridente. Es ese, de ahí casi todas las distopias extrañas que el tenemos trío de Pedernal pueden referirse ahí. Y yo tengo ganas de verla porque personalmente, a ver, la original de Truffaut estaba bien. Sí. Pero yo espero que superen un poco el punto de lo que tenía el libro de Bradbury y la película de Truffaut, que es un poco... el que hemos avanzado tanto que ahora los libros no importan tanto. Ahora están feos los libros. Ah, está feo. Nunca te metas con un libro. Lo que me gusta, ahora están feos. El peso del libro. Y a mí también, a mí el olor, a mí el puto olor. Eso en casa. O sea, si te vas fuera de casa, lo de llevarte el e-book está muy bien, el Kindle, lo que sea. Pues yo no. Hay gente que se lleva la tablet porque es más cómodo, tío. No estropeas el libro, es más ligero y todo esto. Eso lo entiendo, ¿vale? Pero yo en casa me gusta leer en papel, tío. Yo le necesito leerlo, tío. Necesito que sea tangible, macho.
No, un libro no lo comprendo sin ser tangible. Si todos los que leemos mucho... La gente me dirá, también es tangible el ebook. No tiene alma, tío, no tiene el alma. A ver, un ebook puede ser 5.000 libros, pero un libro en papel es solo uno. Y es un parte del cuerpo, del alma de un escritor. Esa es la pelea que tengo yo con 250. A ver cómo han actualizado. Reparto de puto escándalo. Michael Shannon, Michael B. Jordan, Sofía Boutella, Michael Donald... Bueno, en fin... hasta el apuntador. Esto sale en primavera de 2018. Todavía no han dado una fecha original. Hay un tráiler, bueno, es un teaser más bien. Te puede poner bastante la piel de gallina si te mola el libro. Últimamente ya teaser, tráiler, macho, yo no entiendo muy bien. O sea, me estoy peleando. No se ve nada. Porque es que hay teaser de minuto y medio, tío. Es más, así como fuego, un libro, y Fahrenheit 451 HBO Film. O sea, si nadie lo sabe, Fahrenheit 451 grados son los grados a los que se quema el papel. ¿Sabes? Y la peli va de una distopía en la que está prohibido leer y hay los bomberos. La casualidad que no apagan fuegos. Quemando libros. Uh-huh. Está prohibido leer. Está feo. En ese mundo está muy feo leer. Y está prohibido y no se puede. Vamos con la número 5, aunque debería ser para mí la 1. Esta es Ready Player One. Creo que es uno de los grandes proyectos de Warner Bros. Este año. Y a ver, creo que es una de las películas de Spielberg de los últimos años más esperadas. Es que va a ser algo que... Ready Player One es básicamente una película hecha para las generaciones de gamers, de jugones, de la gente. Esto lo va a petar. Pero ya no digo solo de generación que pueda ser como este hombre que vive todo el día con la Play 4, o los que tengan ahora. Sale Tracer. 15 años que viven con esas consolas. O nacen en la incubadora, les ponen el LOL. No es solo esas generaciones, porque gente más mayor también vamos a ver. Muchas cosas de las antiguas. Claro, o sea, claro, es que claro. Está hecho para todo aquel que hemos vivido los juegos. Ya ha puesto por 1.000 kilos. En serio, ¿eh? En serio. Creo que esta película puede ser un pelotazo. Yo creo, mira, que esto puede ser brutal a nivel de recaudación, pero también estamos ante una película de acción y diversión que puede ser muy, muy buena y también tiene su puntito de crítica, que es lo que siempre le gusta. Hay gente a la que aprecio mucho, y es el caso de Sergio Reina, que es el presentador del programa de podcast que hacemos, que se llama Chiflados por el Cine, el cual os recomendamos desde aquí. Sí, ya he arreglado el sonido. Ah, pues ya te puedes unir. Sí, bueno, si no vuelvo a joderlo. Escúcheme, este hombre, al que yo admiro muchísimo y lo quiero un montón, dijo que este iba a ser la nueva Goonies. Me gustaría que pidieras perdón. No, espera, estoy mandando un puto mensaje antes de reventarle la nuca. Vale, vale. Y no me gustaría que pidieras perdón en los comentarios, porque sé que nos ves, y por la mierda que dijiste, ¿vale? Porque es una mierda lo que dijiste y no lo respeto. O sea, no lo respeto. Sé que vivimos en el mundo de, bueno, respeta mi opinión, no la respeto. No me da la gana de respetar eso. Tantito con los Goonies. Eso no se hace. ¿Verdad que no? A ver. Es que no. Los Goonies son los Goonies. Están en su momento. Marcan como tienen que marcar. Creo que como Goonies aún no ha salido todavía nada. Claro, lo más próximo es Stranger Things y ni eso. Sí, pero Stranger Things tiene... Es que tiene los Goonies. Tiene mucho. Cuenta conmigo. Tiene todo. Tiene mucho. 29 de marzo. Queda un mes. Queda un mes y poco para ver una, para mí, una de las pelis más esperadas del año, tío. Sí, eso vamos a pegar ahí. Se va a pegar un señor pelotazo, además, el señor Spielberg, sí. Porque igual es también igual es la demostración de que puede hacer lo que le dé la gana y ganará. En el número 4 tenemos una peli raruna, de la cual vimos el tráiler más sorprendente, que es Alita. No voy a decir nada de raruna porque yo me libro. Claro, es Alita y a la gente le sorprendió mucho. Le sorprendió mucho en plan de qué cosa más rara, ¿no? Esto, claro. Es ciencia ficción, ya te digo, pero... Además, nadie esperábamos un tráiler tan pronto. No, la verdad es que yo esperaba... Y no de sorpresa. A nivel de producción que había, que estaba bastante tranquilo y muy bajo, plof, tráiler. Pero tráiler. Sí, sí, más completo, con los efectos bien, con la historia, con todo. Tráiler. Es decir, que yo es un manga que... Ahora es cuando vas a decir aquello de abuelo. Es de los 90. Sí. Yo lo tengo en la primera edición española que se hizo, que eran incluso se leía en el sentido occidental en vez de oriental. Uh-huh. Era formato comic book americano, o sea, imagínate el destrozo que le hicieron. Tengo que decirle, tengo mucho cariño porque es una de las primeras series de manga así que me gustaron mucho. Y después llegó la primera animación al poco, que era cuando se apareció el anime aquí en España, a base de vídeos VHS en los videoclubs. Ya no existen, ya lo sé. Soy viejo. soy polvo. No soy polvo. Que me echen polvo, sí. No, eres polvo. Eres un polvazo. Y aparte. Te lo he traído bien, Ha sido bonito. Esta cosa rara se estrena el 20 de julio. A mí me sorprendió que hace mucho tiempo, yo leí en su día que James Cameron quería hacerla. Y resulta que produce, o sea. En el 90 y mucho estaba hablando de que adquirió los derechos para hacerla. Pues produce. O sea, no sé si me explico. Es que no se ha desligado de esa. Lleva posesionado con la obra de Yukito Kishiro, ni sé.
Entonces, no es que tenga fe, porque es Fox, pero creo que puede quedar chulo, puede quedar interesante. Puedo decir algo, a ver, Battle Angel Alita o Alita Mordor, o como quieran llamarlo. Alita secas, Alita de pollo. Alita. Alita de pollo. La gracia de Alita es que es un... Yo te puedo decir algo y es que es una saga, tiene profundidad, tiene fuerza, pero además tiene muchísima acción. Y si lo hacen igual que el manga, algo de gore. Hostia, estaría guapo, ¿eh? Un poco gore. Goretex. Si hay un personaje que se dedica a comerse a comer cerebros así, o sea, coge a una persona y le hace, le saca la cabecita, coge el cerebro y... ¿Coge una cucharica? Sí, una no, es un cerdo, lo hace sin... Un helado, un puto... Ah, qué asco, tío. Entonces, estrena, este asco se estrena el 20 de julio y nosotros la veremos, echaremos unas risas. Sí. Además, yo no conozco la obra original, por lo tanto, puedo dar un punto de vista distintísimo al de Jota, que sí que conoce la obra original y puede quedar una crítica... Esa crítica puede dar muy guapa, porque es alguien que no... O sea, bueno, una puta mierda de Battle Angel Alita, sí, más que los ojos. Y mira, leo los ojos. Los putos ojos. Yo, tío, ya he conseguido superar el trauma de los ojos. Está feo. Bueno, está feo, pero está bien. Es como waifu. Es una waifu. Es diferente. Claro. Es vamos con el número 3. Se estrena el 20 de julio, recordad. Vamos con el número 3. Es Galaxy Quest. Película original de Amazon que se quiere unir al... Hasta Facebook. Al Facebook va a meterse a hacer series y pelis. O sea, al Facebook. Al punto club. Yo no conozco Galaxy Quest. Esto Galaxy es un reboot. Galaxy Quest es una película... parodia que se hizo con Tim Allen, Sigourney Weaver... ¿Qué pasa? Ha llegado el jefe. Hola, chicos. Sigourney Weaver, Tim Allen, y ahora me estoy dejando a Alan Rickman, también estaba por ahí. Sí. Se hizo para... básicamente es una parodia de Star Trek, pero es que lo malo es que es una parodia tan bien hecha, tan divertida, que realmente si te gusta Star Trek, deberías estar ofendido viendo esa película, pero al revés. La gente que veía Star Trek lo veía... que era una parodia con sentido. Decía, joder, está bien hecha. Cuando es algo que está bien, es divertida, la aguantan y le gusta. Al revés, Galaxy Quest ha ganado fans con eso de ser correcta. No conozco nada y le meteré un vistazo, porque como tengo Amazon Prime, pues le meteré un vistazo para ver qué tal, la comentaremos aquí y eso. No tiene fecha de estreno. Amazon, creo yo que su nivel de producción y de esto, quitando de Grand Tour, no tienen el resto muy, no muy tiene, calculado. Y no eso, tiene, Grand Tour es una gran serie. No tiene fecha de estreno. Bueno, vamos con una serie que también puede petarlo bastante porque está en Netflix y por lo tanto va a ser Mindflix, que es Lost in Space. Pero vamos a lo mismo. Lost in Space, tío, viene de una serie muy, muy antigua. Es que se hizo una película con William Hart, Mimi Rogers, quien fue más, Matt LeBlanc, el que hacía de Joey en Friends, etc. Y Heather Graham cuando era más jovencita. Y la peli fue un auténtico pluf. Y eso que tenía uno de los mejores actores de su generación, que es Gary Oldman. Tercera apuesta grande de Netflix este año a ciencia ficción, ¿eh? O sea, Altered Carbon, Mute, que es una peli que ha costado pasta, sí, y Lost in Space, no, que supongo que el nivel de producción habrá sido alto. Hombre, a ver, también creo que meter mano a Cloverfield, Paradox y la siguiente también habrá costado pasta. Ya, pero eso está pagado. O sea, eso realmente lo expliqué el otro día en la página de Cinemascomi. Eso no ha pagado más que el proyecto. O sea, le pagó 50 millones. Y JJ Abrams y Paramount hablaron y dijeron, es que vamos a pegarnos un batacazo en esta peli y podemos salir perdiendo. Si antes de estrenar la peli ya no sale rentable, hemos hecho una jugada gran maestra. Sí, pero te digo, pero sigue siendo que... Netflix, pero no han metido mano. Pero Netflix ha hecho una jugada y te recuerdo que las, pero no la ha metido 4 mano. Va a estar en Netflix. Decir, sí, no, pero que no ha metido mano, no ha llegado Netflix y ha dicho cambia esto, o sea, no ha metido mano como tal. ¿Para qué? Para. Netflix dijo JJ, venga, vale. JJ. Así que, bueno, los de hecho, ¿sabes que en Cloverfield Paradox sale el amigo grandote, el Greg Grunberg, el amigo grandote de JJ Abrams? No. El que salía de piloto de A la X en la 7, el que hacía de agente del FBI en Alias, el amigo del prota, el tío que hacía de telepata en Héroes. No me acuerdo de él. Tipo gordito. No me acuerdo, me quiero acordar de ese señor. En cualquier cosa que JJ Abrams haya metido mano, sale, ¿vale? También sale en Cloverfield Paradox. Es una de las voces que salen por ahí. Y yo diciendo, ¿qué pasa? Este hombre que en un momento dado dejarán de poner Greg Grunberg y pondrán el amigo de JJ. Lost in Space llega en abril, no han dado fecha, pero han dicho que a mediados de abril estará. Y vamos con la última y es raro. Para mí la más sorprendente. Sí, Snowpiercer TV Series. En TNT. Snowpiercer te hicieron una peli hace nada. Sí, con, no, bueno, hace con Capitán América, en 2013 o algo así. 4 años. Para cenar, tío, sí, para hacer un Capitán reboot. Capitán América, con Chris Evans, Jamie Bell, pero también tenías a... ¿Tú no te acuerdas de una peli? ¿Te acuerdas de Snowpiercer? Rompenieves, ¿no? Sí, Rompenieves. Está guapa. Está guapa. Ed Harris. Con Capitán América. John Hart. Y Capitán América. Sí, nadie va a hablar de Capitán América con barba. He dicho Chris Evans, tío. No, se llama Capitán América. El Capitán América lleva barba y gorrito. Corre, ahora más que nunca. Ahora no es Capitán América, ahora es Nomad.
Arachnomad, de verdad. Algún día hablaremos de las muchas identidades de el Capitán América, el Capitán Nómada, cuando fue Capitán Nardo, hemos creado aquí. El Capitán Nardo somos en... Que, mira, el último que le quitó el traje ya no fue es que fuera Bucky porque él se muriera y se convirtiera en el soldado, todo esto, en el Rogers, todas estas mierdas que ha tenido. A ver, Steve Rogers ha llevado más putos trajes casi que la Bueno, vista. No te líes, Snowpiercer es una serie, bueno, va a ser una serie, es una obra donde es como una distopía adolescente, pero mejor. ¿Vale? Es que, verdad, tiene un aire de distopía tiene adolescente. Tiene un momento extrañísimo, aparte es muy cruel, ¿eh? Sí, por eso es como una distopía adolescente, muy pero mejor. Tiene momentos de casi estratificación de la sociedad por el bien hombre, de casi, la sociedad, la destrucción. La sinopsis es eso, pero la destrucción de la sociedad, por conservar la sociedad podemos destruir al ser humano, es lo que realmente trata la película. Está lleno de política y yo no creo que la vea. No voy a mentir, o sea, no creo que vea una puta reboot de serie. Está basado en un cómic también, ¿eh? Claro, me paso. En fin, señores. No, yo es que a mí me da que no sé si da para serie. Es que tal, es mi problema. Estoy yendo rápido, a pesar de que Jota quiere darle al palique, porque la casualidad que está Larry en la puerta, impaciente. Está impaciente. Espera, ponle la, que se ponga la. Que se, no, está feo, está feo. Ponle la. Toma. Se ha ido indignado. Se ha ido a tomar un café y pasa con nosotros. Así que dejad vuestra lista de 3, 4, 5 películas o series de ciencia ficción que más esperáis. ¿Cuál de las que hemos dejado nosotros os llama más la atención? Yo ya he dicho que Westworld 2 es la que más espero. Y poco más, no os mando más deberes. Si no estás suscrito, no sé a qué coño estás esperando. Así de claro te lo digo. Y no, yo ya he terminado. Si quieres empezamos con el ditirambo este de... No, yo es que estaba a punto de recordar el... Si alguien pero no nos está hemos siempre referido, despierto los domingos por la mañana cuando se hace algún video en directo, que se acuerde de pasármelo, si no estoy. Este domingo yo no podía, tío, tengo que empollar. Está feo. Es un clásico de la mazmorra. No, es puto canon, ¿eh? Son vídeos fantasma. Es verdad, son vídeos que nunca han sucedido salvo para el cerebro de algunas personas. Son muy para mí no. Hay muy pocos elegidos que hayan visto alguno de ellos, ¿eh? Muy poquitos. Muy en fin, Nardos la frente, quedad muy fuerte. Saludos para todos. Y recordad, si estáis suscritos y no os llegan las alertas, recordad darle a la puta campana, a pesar de que YouTube va como el puto culo. Porque muchas veces tienes la campana puesta y no te dan la alerta. A mí me ha avisado de una alerta horas después de que se estrene. O sea, el vídeo es... Y te encuentras con 1000 visitas ya, haces tú. Pero nos acaban de subir. Ya, es que va, está feo. Pero va mal. Así que dale a la campanita y dale un buen me gusta. ¡Hala, chicos! Yo no sé por qué estoy bailando.